what's left is right. Chasing stars and holding you. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal de Lugar Digital. Queremos comenzar este video en el canal pues agradeciéndole muchísimo sus mensajes de tanto cariño y de bienvenida para mi mamá. Lo hemos estado leyendo todos y le hemos contestado ahí todos sus pues sus mensajitos de mucho cariño, ¿no? Hoy, el día de hoy, va a conocer un centro comercial aquí en el Town Center. Muchos que están aquí cerca en la Ciudad de México deben saber cuál es este centro comercial y a ver qué le parece todo. Se quedan hasta el final a ver qué tal, qué pasa. Que no se lo pierdan. Les cuento, déjame cuento que mi mamá le tiene fobia a las escaleras eléctricas y ahora esto es una misión estratégica que hay que subir esta. Lo bueno es que no tiene escaloncito y entonces vamos a ver qué pasa. Ahí van. Mira, pues mira que lo logró y lo logró solita. Mami, saluda. Como pueden ver, hay muchísimas personas aquí en el centro comercial. Así como nosotros que venimos a dar un viaje en familia, una tarde en familia, pues bueno, fue el plan y la idea de muchos aquí porque está muy, muy concurrido. Aquí estamos esperando el otro Frozen. Llegó mi Frozen. Bueno, yo le digo Frozen, es un cono de helado, yo lo sé, pero vale la pena aclarar que en Cuba esto es un Frozen. Entonces a veces inconscientemente lo sigo diciendo así. Aquí estamos, miren qué bonito. Así que ya saben, día de plan en familia. Este centro comercial tiene como 4 pisos. Vamos por el tercero, no hemos entrado a todas las tiendas. Pero vamos a ir ahora a Coppel, a ver qué encontramos en Coppel. Pruébate cualquiera, ma. Pero no hay de color, esas son de hombre, yo creo, mami. Pruébate esa vez. Te queda muy ajustada. Hay que ir a las de niña, porque estas son de hombre, yo creo. Nada más para verlo. Pareces pelotera. Yo buscándolos y miren lo que andan. Llegamos, mami. Esta parte sí te gusta a ti.
a la parte de los zapatos. Esto sí es su delirio. Se parecen a las tuyas, mami. Estas son un poco más finas, como que tienen... Sí, pero no tienen tacones. Esas son flexi, yo creo, de esta marca. Esas lo que son es muy cómoda. Este modelo me gusta. Este está muy elegante. Bueno, y aquí la ven. Se vino a probar este pan. Yo, con dos caras. A ver cuál queda. ¿Qué queda? A mí me gusta, queda bien fin. ¿Cómo lo sientes? ¡Ay! Es que eso, no estás acostumbrada a verte puntifino, pero eso es muy elegante, estás usando muchísimo. ¿O será un número menos? No, un número menos. No sé, si me compran un número menos, me quedan apretadas. Siempre sí quedaron estos, si fueron su número y su talla, todo bien. La Frida Collection. Esto, yo no soy muy fan de las cosas de la casa, pero miren qué belleza de juego de tazas. Obvio para tomar café, qué delicia. Y todos los termitos, esto sí, me encanta a mí, los colecciono. Más cosas de la casa. Para un camping o acampar o una salidita. Yo no plancho, mami, pero bueno. De adorno, sí. Mami, mira, eso lo puedes probar. Son de prueba, ¿ves? Para que veas lo rápido que trabajan. ¿Cómo es la cámara? Ciérralo. Ahí en medio. Ay, es que tiene la M ahí justo en el medio. Sí. Ten como ahí. Para que prueben las cámaras, mira. Estamos haciendo una fila. Es para una máquina que es nueva aquí en el centro comercial que hace algodón de azúcar. Vamos a ver cómo funciona. Esta es la vista desde el cuarto piso, que es la zona de comida. Así se ve. Así que está bien bonito. Está poniéndose el sol porque ya es como las 6 de la tarde. Está ahí
muy fuerte, pero para que vean qué lindo. Esta es la zona de comida. Yo voy para atrás que me están esperando. Ahí voy. Bueno, aquí es otra parte más de la, del área de comida. Hay Burger King, Domino's, comida china, comida mexicana, sushi. Hay diferentes variedades. Y pues allá atrás se encuentra la vista que les acabo de mostrar. Venimos acá al cine, como pueden ver, a Cinépolis, aquí en el Town Center. Y bueno, aquí compramos los boletos en este equipito, que es como un autoservicio. Y vamos a ver a Argyle, no sé si se pronuncia así, Elsa, del agente secreto, a las 6:05. Ya pedimos el combo, nada más lo tengo, lo tenemos que esperar. El número de la orden, a que nos lo entreguen por acá. Dice dulcería online, como ya compramos el combo que queríamos en el equipo que les digo, pues ya nada más es venir aquí y con el número de orden pues ya se recoge. Preparándonos el combo, estas palomitas, las de mantequilla, a mí me gustan mucho, las de Cheetos también, Ruffles, esos que saben a queso también son muy buenas. El combito, miren esto, aquí se le ponen los aderezos. En mostaza, ketchup y verdurita, cebollitas y tomate y la servilleta. Mira qué buenos están quedando. Bueno, pues y ahora sí, mami va a probar el cine, a ver qué le parece por primera vez, a ver qué tal. Bueno, bueno, mi gente linda, ya vamos saliendo del cine. Mami, ¿qué te pareció? Ay, me encantó la película, muy bonita. Sí, bueno, realmente uno no lo dice, pero uno viene al cine a comer, ¿no? Claro, porque pantalla grande uno puede tener en la casa. Bueno, la comida aquí de Cinépolis es buenísima, las palomitas y todo. No teníamos ningún plan hoy, pero salió toda la perfección en familia. Pasamos un súper rato agradable. Así que si quieren un domingo venir para acá, para el Town Center, ya saben que hay de todo aquí, lo mismo que comida. Tienen para jugar boliche. Aquí hay un recorcholis, nada más que no fuimos hoy, pero en otra ocasión vamos a ir. Y pues bueno, una película en el cine, lo que quieran hacer, ya saben, súper invitadísimos. Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Dejen en los comentarios ahí que queremos saber qué hacen en el fin de semana, qué planes ustedes tenían. Así que nos despedimos. Chao, chao.